Importante con el gobernador del Chaco, y bueno, tratamos cinco puntos especiales que los teníamos agendados, trabajando en conjunto con la gente de Vialidad. El primer punto fue nuestro equipamiento que queremos seguir para la zona 3 y la zona 5, una retroexcavadora que estamos trabajando en eso para fortalecer las dos zonas que son con la zona 3 y la zona 5, que de la retro para ellos, porque los productores realmente necesitan eso. Eso es importante para todas esas comunidades que son zonas que desgraciadamente les juegan una mala pasada a veces la lluvia. Y después el otro punto que hemos tratado también es los 25 años de la Asociación de Consorcio Caminero. Lo invitamos especialmente porque creo que 25 años han pasado muchos hombres por la institución de los consorcios camineros, no de la asociación, sino de todo, de los consorcios y de la asociación misma. Y yo creo que eso hay que darle un reconocimiento en vida, porque después, si vos no das un reconocimiento en vida, yo quiero hacerlo prácticamente en vida hacia la familia consorcista que siempre nos ha acompañado. Y también ha hablado del presupuesto de este año. Hemos superado más de 20 millones de pesos, por eso seguimos acompañando fuertemente a los consorcios con el ICI, y también ese punto que estamos hablando, que de una asamblea que se dijo que recuperar lo de los tres puntos, un punto va ahí de vuelta hacia los consorcios para la red terciaria, y ahí en la red terciaria se van a beneficiar la zona de San Martín, la zona de Castel, la zona de Villa Ángel, la zona de Sáenz Peña. Y bueno, vamos a trabajar en conjunto con el delegado de la asociación, con la gente de Villa, porque hay muchas obras de pedido y mucha gente que ha invertido en la zona y necesita un mejor camino.